sin que ninguna de las partes diera una explicación clara. No fue hasta veinte años después que Billy Bob Thornton reveló la razón de su divorcio de Angelina Jolie. ¿Cuál fue la causa de su separación? ¿Se debió a diferencias de fama y estilo de vida? ¿O hubo otro motivo? Descubramos la verdad que se esconde tras este sensacional divorcio. Conozcamos la infancia de Angelina Jolie para tener una visión lo más completa posible de ella. Los primeros años de Angelina Jolie. Angelina Jolie nació el 4 de junio de 1975 en Los Ángeles, California, en el seno de una familia de gran tradición artística. Su padre, John Boyd, es un famoso actor ganador de un Oscar, mientras que su madre, Marceline Bertrand, también es actriz. Sin embargo, el matrimonio de los padres de Jolie no fue feliz, y se separaron cuando ella tenía solo un año. Jolie fue criada principalmente por su madre, que abandonó su carrera como actriz para dedicarse a cuidar de ella y de su hermano mayor, James Haven. La infancia de Jolie no fue fácil. Ha contado que la relación con su padre no era muy buena, lo que provocó muchas tensiones familiares. Durante muchos años, Jolly se sintió resentida y distante hacia él por su ausencia y su falta de responsabilidad como padre. Jolly ha contado que el divorcio de sus padres y su difícil relación con John Boyd tuvieron muchos efectos psicológicos negativos en ella durante su infancia. Sentía que él no se interesaba lo suficiente por su vida y su familia. Además, Jolly creía que la infidelidad de su padre con su madre era también la principal causa de la ruptura familiar, algo que difícilmente podía perdonar. Aunque John Boyd intentó arreglar la relación con su hija durante muchos años, Jolly a menudo mantenía las distancias y evitaba encontrarse. La relación entre ambos era tan tensa que durante mucho tiempo Jolly no utilizó el apellido Boyd y solo conservó su nombre de pila. Tras el divorcio de sus padres, Jolie creció con su madre en Nueva York y más tarde se trasladó a Los Ángeles. Aunque Jolie tenía sangre artística por parte de sus padres, en sus primeros años de vida no le interesaba actuar. En cambio, soñaba con ser directora de funeraria e incluso hizo un curso sobre la profesión cuando era adolescente. Durante su infancia, Jolie tuvo dificultades para encajar con sus compañeros de clase. Jolie ha contado que cuando iba al instituto, sufría acoso por su aspecto y estilo de vida diferentes a los de sus compañeros. Era delgada y tenía un sentido de la moda y una actitud excéntricos, por lo que era rechazada y ridiculizada por sus compañeros. Jolly también se sentía aislada porque no encajaba en las normas sociales que seguían sus amigos. Era retraída y no hacía amigos con facilidad, lo que la hacía sentirse aún más sola. Jolie ha contado que durante este periodo luchó contra la sensación de no pertenecer a ningún sitio y tuvo muchas dificultades psicológicas, lo que le llevó a tener pensamientos y comportamientos negativos, como autolesionarse. Sin embargo, fueron estas difíciles experiencias las que forjaron la personalidad fuerte y decidida de Jolie en el futuro. Sin embargo, ese periodo no impidió el talento natural. Y la fuerte voluntad de Angelina en el camino hacia el éxito. No podrás imaginar lo que ha hecho esta niña. Síganme para descubrirlo. El talento natural y la fuerte voluntad de Angelina. A mediados de los años 90, Angelina Jolie se consolidó como una estrella emergente en la industria de Hollywood. Su interpretación de la supermodelo Gia Carangui en el telefilme Gia que fue su papel revelación, le valió un globo de oro en 1998. La película fue criticada por la crítica, que expresó su admiración por su cruda y poderosa interpretación. Sus interpretaciones siempre tenían ese algo único que hacía que sus personajes cobraran vida, y Hollywood se fijó en ella por eso. En la película Girl Interrupted, estrenada en 1999, interpretó un papel que tuvo un profundo impacto en su vida. Angelina Jolie recibió el premio a la mejor actriz de reparto en los Oscar por su interpretación de Lisa Rowe, un personaje aparentemente inestable. Al ser elegida para este papel, su reputación como excelente actriz de su época quedó cimentada. En poco tiempo, la vida personal de Angelina Jolie se convirtió en tema de interés público como suele ocurrir con las superestrellas. Por otra parte, el mito de que Angelina se había convertido en una niña salvaje empezó a extenderse en esta época. Tanto el público en general como los medios de comunicación quedaron sorprendidos por sus acciones, que parecían tan atrevidas como impredecibles. Mientras asistía a los premios de la Academia, en el año 2000, plantó un apasionado beso en los labios de su hermano. Como consecuencia, habría años de conjeturas en la prensa sensacionalista. A pesar de la controversia, la vida personal de Angelina Jolie contribuyó a su mística, que ayudó a catapultarla a la cima de la industria del entretenimiento. Su desobediencia, por otra parte, fue más allá de los arrebatos espontáneos típicos de Hollywood. Conocida por su fuerza de voluntad y por no tener miedo a probar cosas nuevas, Mientras seguía escalando posiciones en su carrera, Angelina empezó a tomar rumbos completamente distintos de la actuación. ¿Cuáles fueron esos rumbos? ¿En qué la beneficiaron? Averigüémoslo. Otros rumbos distintos de la actuación. Ha adoptado niños de todo el mundo y participa activamente en cuestiones humanitarias. Angelina Jolie ha adoptado niños de muchos países del mundo. Lo que demuestra su especial preocupación por los niños que viven en circunstancias difíciles. Su primer hijo, Maddox Chivan, fue adoptado de Camboya en 2002, cuando solo tenía siete meses. Tres años después, en 2005, Jolie adoptó a su hija Zahara Marley de Etiopía, cuando solo tenía seis meses. Continuando con esta misión, en 2007 adoptó a otro hijo, Pax Tien, de Vietnam. Además, ha visitado países devastados por conflictos. Visitó Siria, donde millones de personas se han visto desplazadas por la guerra civil, y ha viajado a campos de refugiados en Líbano y Jordania para conocer su situación. Jolie también visitó Sudán del Sur para poner de relieve la difícil situación de quienes se ven obligados a huir de su patria debido a conflictos y crisis humanitarias. También participó en actividades de apoyo a las víctimas de la guerra de Bosnia, especialmente mujeres y niños, y viajó a Irak para visitar campos de refugiados y comprender mejor la vida de la gente tras el conflicto. Jolie no se limitó a visitar. Colaboró con muchas organizaciones humanitarias y fue embajadora del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que prestara atención a las cuestiones humanitarias y apoyó el suministro de alimentos, agua potable, educación y servicios médicos a los necesitados a través de las fundaciones y organizaciones a las que apoyaba. Rápidamente se hizo conocida como activista y humanitaria, además de por su papel como actriz, por su dedicación a ayudar a los demás, se ve que había experimentado los altibajos de la vida antes de conocer a Billy Bob Thornton, pero su pasión por la interpretación y su carácter indomable la distinguieron. Pronto su relación encabezaría la lista de los romances más sonados de Hollywood, pero Angelina tuvo que pasar por retos personales y triunfos profesionales para llegar a ese punto. En la época en que Angelina se abría paso en Hollywood, Billy Bob Thornton Llevaba una vida que pertenecía a otro mundo. ¿Cómo era la inquietante vida de Thornton? Los comienzos de Billy Bob Thornton y su trayectoria en Hollywood. El 4 de agosto de 1955, Billy Bob Thornton nació en Hot Springs, Arkansas, que se encuentra a una distancia considerable de la ostentación y el glamour de Hollywood. Billy Bob, tuvo una infancia bastante normal en un pueblo pequeño, que se vio impactado por la cruda sencillez y el carácter brutal de la América rural. Su madre era la vidente Virginia Roberta, y su padre William Raymond Thornton, profesor de historia en el instituto y entrenador de baloncesto. Por consiguiente, desde muy joven había estado expuesto tanto al racionalismo del mundo de su padre, como al misticismo de la influencia de su madre. Ambas influencias se habían producido simultáneamente. La naturaleza intrínsecamente pragmática y filosófica del personaje quedaba descrita por esta peculiar mezcla, que revelaba la complejidad del personaje. A lo largo de su infancia, Billy Bob tuvo muchos retos. En su educación se respetaba mucho la frugalidad y se esperaba un trabajo duro. Procedía de un entorno modesto. A una edad temprana, Billy Bob comprendió la importancia de las agallas y la perseverancia, ya que aceptaba trabajos ocasionales para ayudar a mantener a su familia. Una de las cosas que estimuló su temprana pasión por la música fue la omnipresente música blues, country y rock and roll, que se originó en el sur. El objetivo de Billy Bob era convertirse en músico profesional, y aprendió por sí mismo a tocar la guitarra y la batería. Por otra parte, salir de un pequeño pueblo de Arkansas no es un paseo. Tras graduarse en el instituto, Billy Bob encontró empleo en los mal pagados campos de la construcción de carreteras y la comida rápida. Para dedicarse a la música, formó parte de varias bandas locales. Tan decidido a seguir sus sueños, a finales de los 70, tomó la valiente decisión de abandonar Arkansas y se dirigió a Los Ángeles. Con poco más que una maleta y una guitarra, Billy Bob iba camino del estrellato. ¿No le parece increíble? Descubramos cómo lo consiguió Billy Bob. Los comienzos de Billy Bob en Hollywood. Sus comienzos en Hollywood no fueron fáciles. Billy Bob, como muchos otros aspirantes a músicos, tenía dificultades para conseguir actuaciones estables. A menudo pasaba la noche en su automóvil, y vivía en antros. Hollywood no era precisamente amable con los recién llegados, y es probable que Billy Bob se sintiera allí como un paria. La música era su vida, pero pronto se dio cuenta de que hacerla era tan difícil o más que actuar. Reorientó sus esfuerzos hacia la interpretación y el guión con la esperanza de que su imaginación le llevara a tener oportunidades. Fue su imaginación la que le dio una oportunidad a Billy Bob. Continuemos el apasionante viaje de Billy Bob. La carrera de Billy Bob. No fue hasta 1992 cuando Billy Bob debutó por fin en la industria cinematográfica con un drama policíaco que había coescrito e interpretado. La película obtuvo un gran éxito tanto económico como de crítica. Como resultado del tremendo éxito de la película, Billy Bob obtuvo por fin el reconocimiento que merecía en Hollywood. Sin embargo, no fue hasta el estreno de Sling Blade, en 1996, cuando obtuvo el reconocimiento general. Además de protagonizar la película, dirigirla y escribir el guión, Billy Bob también escribió el guión de la película. Además de ser nominado al Oscar al Mejor Actor, también recibió el Oscar al Mejor Guión Adaptado por su interpretación de Carl Childers un hombre que sufre una discapacidad mental. Cuando Billy Bob estrenó Sling Blade, su carrera dio un giro drástico a mejor. Su especialidad era presentar historias crudas y cargadas de emoción, y todo ello le valió una excelente reputación como actor y escritor. En opinión de Billy Bob, ser lo bastante auténtico como para ser uno mismo, era más vital que cualquier imagen que pudiera crearse. Era algo que atacaba constantemente y era el sistema de Hollywood, que dependía totalmente de la celebridad. Tanto a sus partidarios como a sus detractores les impresionó el hecho de que estuviera dispuesto a hablar en contra de la superficialidad que prevalecía en la profesión durante las entrevistas. La decisión que tomó de evitar participar en el juego de Hollywood contribuyó a consolidar su reputación de pensador independiente que expresaba sus ideas sin ajustarse a las normas del rebaño. Su educación también influyó mucho en sus contactos. Antes de conocer a Angelina, la compleja personalidad de Billy Bob tuvo algo que ver en cada uno de sus muchos matrimonios. Angelina fue el primero de sus muchos matrimonios. Billy Bob era conocido por su actitud fogosa y su energía ilimitada. Cuando vivía experiencias desbordantes, solía separarse emocionalmente de todas ellas. ¿Qué llevó a Billy Bob a Angelina Jolie? La increíble historia de amor de Billy Bob Thornton y Angelina Jolie. Todos sus matrimonios anteriores, con todos sus altibajos, demostraron una lucha entre la necesidad de independencia y la necesidad de una conexión profunda. Una historia de amor que no pudo ser más inesperada. La inusual pareja formada por Billy Bob Thornton y Angelina Jolie de orígenes muy diferentes, se encontró en medio de una apasionada historia de amor que cautivó a millones de personas. Allí, en el año 1999, en el plató de la película Pushing Tin, comenzó la narración. Angelina Jolie tenía veinte años en ese momento de su vida y aún estaba en proceso de descubrir quién era dentro de la industria de Hollywood. Participaba en papeles arriesgados y le interesaban los que mostraban su espíritu desafiante. Sin embargo, en aquel momento no era la sensación internacional que es ahora. Por otro lado, Billy Bob Thornton era veinte años más joven y ya se había labrado una reputación en el mundo de la interpretación y la dirección. Tenía fama de rudo, de no tener pelos en la lengua y de ser una especie de renegado en la industria de Hollywood. Inmediatamente después de que estos dos individuos entraran en contacto, empezaron a saltar chispas entre ellos. Era uno de esos momentos en los que todo el que los veía en persona podía sentir la inconfundible electricidad que existía entre ellos. La profundidad emocional de su conexión era tan profunda que resultaba casi instantánea. Aunque sus personalidades, antecedentes e incluso edades eran diferentes entre sí, a nadie le importaba nada de eso. Es posible que los contrastes entre ellos fueran precisamente la fuente de atracción que los unió en primer lugar. Con sólo unos meses de romance a sus espaldas, Billy Bob y Angelina decidieron dar el salto. Evitaron el típico compromiso hollywoodiense al que acuden la mayoría de los famosos y, en su lugar, se fueron de breves vacaciones a Las Vegas en el año 2000 ni siquiera figuraba en sus planes una boda masiva y extravagante que llevaban planeando varios meses. En lugar de eso, decidieron oficializar su amor de una manera auténtica para ellos, espontánea, caliente y un poco loca. A mucha gente le pilló por sorpresa, ya que los acontecimientos se desarrollaban con tanta rapidez. Sin embargo, les pareció apropiado. Hubo un periodo en el que Billy Bob y Angelina, vivieron una historia de amor sacada directamente de una película de ficción. No era por su trabajo en Hollywood por lo que eran noticia cada dos por tres, sino por sus muestras de afecto, apasionadas, y en su mayoría, extrañas. Una de las cosas que más llamó la atención fue el hecho de que se colgaran al cuello frascos con la sangre del otro. Eso es exactamente lo que oyeron. A sus ojos, era un símbolo que demostraba lo mucho que se querían y lo unidos que estaban. En cambio, a los demás les parecía algo extraño y peculiar, por no decir un poco incómodo. La tensión de sus desacuerdos, sumada a la persistente presión de los medios de comunicación, empezó a dañar considerablemente su relación. Ninguno de los dos quería renunciar a lo que habían creado entre ellos. ¿Cómo acabará este matrimonio? Estén atentos. Billy Bob Thornton y Angelina Jolie anuncian su divorcio. El implacable escrutinio público no permite tratar los problemas personales en privado. Cada discusión y cada desacuerdo se magnificaban bajo la dura mirada de los paparazzi, y esto solo añadía más presión a su ya tensa relación. El fuerte vínculo tampoco pudo salvarlos a la larga. Dos años después de casarse, Billy Bob Thornton y Angelina Jolie volvieron a sorprender al mundo entero, esta vez con el anuncio de su divorcio. Los fans se sintieron decepcionados y los medios de comunicación se enfrentaron a millones de preguntas. ¿Cómo podía un amor que parecía tan fuerte e inquebrantable llegar a su fin de forma tan repentina? Eso seguía siendo, en parte, un misterio en aquel momento. Pero con el paso de los años, Billy Bob ha hablado con mucha más franqueza sobre lo que salió mal. En el próximo capítulo exploraremos en profundidad los problemas a los que se enfrentaron y las razones que acabaron por separarlos. Quizá haya pistas en las relaciones anteriores de este dúo, los matrimonios anteriores de Billy Bob Thornton. Por si las cosas no pudieran ser más, raras, antes de conocer a Angelina Jolie, Billy Bob Thornton había protagonizado una racha de complicados y pesados matrimonios. En el momento en que las llamas entre Angelina y Billy Bob volaron por primera vez, Billy Bob ya había pasado por el altar cinco veces, y cada una de ellas le había pasado factura. Echemos un vistazo a los cinco matrimonios anteriores de Billy Bob y veamos cuál fue el precio real para Billy Bob aquí. Los anteriores matrimonios fallidos de Billy Bob. Billy Bob Thornton se casó con su primera esposa, Melissa Lee Gatlin, en 1978, y tuvieron una hija llamada Amanda. Sin embargo, su matrimonio no duró mucho, y terminó poco después. La razón de su divorcio no está claramente establecida, pero pudo deberse a varios factores. La presión laboral de la floreciente carrera como actor y director de Thornton puede haber tensado la relación. Además, los problemas financieros en las primeras etapas de su carrera pueden haber contribuido a la ruptura. Las diferencias de personalidad y estilo de vida entre ambos, especialmente el carácter independiente y el fuerte ego de Thornton, pueden haber creado dificultades adicionales en su matrimonio. Por último, criar a los hijos en un entorno ajetreado puede haber añadido tensión a la relación. Su hábito de arrastrar sentimientos no resueltos sobre el amor y la seguridad en sus futuras relaciones comenzó con el divorcio de su primera esposa. Poco después de terminar su primer matrimonio, Billy Bob Thornton empezó a buscar una nueva relación. En 1986, se casó con la actriz Tony Lawrence, en un matrimonio tumultuoso. El romance de Billy Bob y Tony al igual que sus relaciones anteriores, fue intenso y eléctrico. Sin embargo, este matrimonio duró poco, y tras solo dos años de matrimonio, decidieron separarse en 1988. Esta ruptura volvió a afectar emocionalmente a Billy Bob. Billy Bob Thornton no se amilanó, y en 1990 se casó por tercera vez con Cinda Williams, una actriz que conoció en el rodaje de One false move. Aunque su romance en la pantalla se adaptó a la vida real, el matrimonio corrió la misma suerte que los anteriores. Las tensiones personales eclipsaron el amor que sentían el uno por el otro, lo que llevó a la pareja a solicitar el divorcio en 1992, solo dos años después de casarse. La ruptura reflejó una vez más las dificultades de mantener una relación duradera en medio de las presiones de la carrera, y la vida personal. Después de tres matrimonios, cuando Billy Bob tenía 40 años, el amor empezó a parecerle un poco pesimista. Cuando Billy Bob se casó por cuarta vez, en 1993, se había hecho famoso por sus relaciones precipitadas, que a menudo acababan en decepción. Tras su matrimonio con Cinda Williams, Billy Bob Thornton se casó con Pietra Down Cherniak, actriz y modelo. De este matrimonio nacieron dos hijos, William y Harry. Parecía que la vida personal de Billy Bob empezaba a encajar, pero la alegría de la paternidad no fue suficiente para evitar el colapso de su matrimonio. Finalmente, al igual que los anteriores, se divorciaron en 1997, tras solo cuatro años de matrimonio. Después de que otro matrimonio se viniera abajo, Billy Bob experimentó angustia emocional. Cada divorcio le hacía desconfiar más de comprometerse en otra relación y dudar de su valía. Las experiencias traumáticas de su vida le hicieron creer que su estrategia matrimonial debía de ser fundamentalmente errónea, aunque su amor por sus hijos seguía siendo fuerte e imperecedero. Empezó a sentir que no podría ser un buen marido ni retener a nadie durante mucho tiempo. Entonces, ¿Qué hizo que Billy Bob siguiera adelante y se casara con Angelina Jolie, dejando atrás todas sus inseguridades y decepciones? Sin hacerte esperar más, te lo desvelo ahora mismo. El quinto matrimonio de Billy Bob fue con Angelina Jolie. A principios de la década de 2000, Billy Bob conoció a su nueva novia, Angelina Jolie, durante su quinto matrimonio. Sus sentimientos románticos, habían madurado hasta convertirse en algo mucho más reservado. Tras haberse casado cinco veces, Billy Bob había desarrollado un patrón de relaciones intensas que luego fracasaban. Llegó a su relación con Angelina, receloso de comprometerse emocionalmente debido a sus experiencias pasadas y al bagaje de sus matrimonios anteriores. Había aprendido de sus primeros matrimonios que el amor por intenso y completo que fuera, también era delicado. Empezó a cuestionarse la posibilidad de un amor verdadero después de cada divorcio. Billy Bob había pasado por los altibajos del romance varias veces antes de que Angelina entrara en su vida, y las heridas de las experiencias pasadas seguían en carne viva. Debido a sus heridas pasadas y a las que había causado a otros, se mostraba cauteloso y reservado. Billy Bob ha dicho en entrevistas que se le dan mal las relaciones. Incluso cuando estaba casado, tenía dudas sobre el amor y miedo a fracasar. Muchas de sus relaciones fallidas tenían su origen en sus miedos, que acabaron estallando durante su matrimonio con Angelina. Luchó por encontrar la forma de satisfacer su necesidad de amor sin dejar de cumplir con sus obligaciones para con su esposa y su carrera. Cuando Billy Bob se casó con Angelina, arrastró consigo su problemática historia. Aunque estaba perdidamente enamorado de Angelina, seguía teniendo problemas con el amor y el matrimonio de sus relaciones anteriores. Tenía tendencia a mantener relaciones agobiantes, y luego, aparentemente incapaz de salir de ellas, se retiraba y se aislaba. Su relación con Angelina estaba condenada al fracaso, debido a los obstáculos que su historia le había puesto. Al final, optó por poner fin al matrimonio. Al final, decidió poner fin al matrimonio. ¿Hizo esto desgraciada Angelina Jolie? Para responder a esta pregunta, echemos un vistazo a las relaciones anteriores de Angelina Jolie. Los matrimonios de Angelina Jolie. Angelina Jolie Tuvo tanto las mejores como las peores experiencias matrimoniales antes de casarse con Billy Bob Thornton. Comenzó su aventura romántica a una edad temprana, y los roles de amor, devoción e independencia fueron establecidos por sus relaciones anteriores. En 1996, Angelina se casó con Johnny Lee Miller, un actor británico. Hubo un breve romance entre ambos que comenzó en el rodaje de Hackers en 1995 y rápidamente pasó de ser una amistad casual a algo más serio. Estaban perdidamente enamorados y ella solo tenía veinte años. En su infame boda en blanco y negro, ella lució un top blanco con el nombre de Johnny, garabateado con su propia sangre, y unos leggings de cuero negro. Expresión del carácter ardiente de Angelina, y de su devoción por el todo o nada. El gesto la consumió por completo. El matrimonio de Johnny y Angelina apenas duró tres años, a pesar del intenso afecto que les unía. A pesar de mantener relaciones cordiales, se divorciaron en 1999. El motivo de su ruptura no fue la falta de amor entre ellos, según Angelina, que llegó a elogiar a Johnny en entrevistas posteriores sino más bien una cuestión de calendario y de sus respectivas etapas vitales. A pesar de sus sentimientos por Johnny, Angelina sabía que su relación nunca podría perdurar, ya que ella aún estaba intentando encontrar su lugar en el mundo. No hubo animosidad ni resentimiento durante el divorcio. Tras divorciarse de Johnny Lee Miller, Angelina contrajo rápidamente su segundo matrimonio. Se casó con el actor Billy Bob Thornton en el año 2000. Hollywood no tardó en hablar del apasionado romance de la pareja. Billy Bob era muy parecido a ella, un espíritu libre al que le encantaba poner a prueba los límites, y había encontrado a alguien que podía seguirle el ritmo. Su relación fue muy apasionada y tórrida. Se sabe que llevaban frascos de la sangre del otro alrededor del cuello, uno de los casos más infames. Por eso se hicieron aún más famosos como pareja excéntrica y apasionada. Debido a sus matrimonios anteriores, Angelina tiene una perspectiva muy particular del amor y la devoción. Johnny Lee Miller, su primer marido, le enseñó el valor del tiempo y el hecho de que el amor no dura para siempre. Aunque su relación con Billy Bob fue apasionada y llena de altibajos, acabó dándose cuenta de que las personalidades y trayectorias vitales incompatibles pueden romper incluso los lazos más fuertes entre las personas. ¿Cómo llegó a su fin una historia de amor tan bonita? ¿Por qué Billy Bob Thornton decidió divorciarse? Dos décadas después de su sonada ruptura con Angelina Jolie, Billy Bob Thornton puso por fin punto final a un tema que había estado acosando a todo el mundo. Ahora salen a la luz sus revelaciones. La verdadera razón por la que Billy Bob Thornton eligió el divorcio. En una sincera y muy rara entrevista, Billy Bob habló de razones profundamente personales para el divorcio, y resultó que la verdadera razón no era tan simple como nadie había pensado. La razón estaba arraigada en sus profundas inseguridades, su abrumador miedo a ser inadecuado, y las presiones de vivir a la sombra de una de las mayores estrellas de Hollywood. Detrás de ese ferviente barniz que llevaban por el mundo, empezaban a aparecer fisuras. Billy Bob Thornton cree que el mayor problema de su matrimonio con Angelina Jolie no fue la falta de amor o de argumentos, sino la sensación de que no podía estar a la altura de la persona que Angelina quería que fuera. En entrevistas, Billy Bob ha compartido que una de las razones del divorcio fue su inseguridad, al sentir que no podía cumplir las expectativas de estar casado con una celebridad como Angelina. Admitió que no se sentía cómodo en el mundo glamuroso que perseguía a Angelina. La presión de ser el centro de atención era demasiada para Billy Bob, porque Angelina tenía un fuerte atractivo para atraer la atención de todo el mundo. Esta atención no era algo que él quisiera, porque se consideraba una persona reservada, y no le gustaba ser el centro de atención. Se sentía más como un compañero en la vida de Angelina que como un socio en pie de igualdad, y a medida que ella se hacía más famosa, crecía el temor de que él no fuera lo suficientemente bueno para ella. La decisión de Billy Bob de poner fin a su matrimonio no solo tenía que ver con sus diferencias en cuanto a la fama, sino que también reflejaba sus distintas ambiciones. A Angelina le apasionaba utilizar su plataforma para marcar la diferencia en el mundo, y el trabajo humanitario se convirtió en una parte importante de su identidad. Billy Bob la admiraba, pero sabía que él no encajaba en ese mundo. Se conformaba con sus carreras de actor y músico sin las presiones que conlleva la fama. Sus vidas iban en direcciones diferentes, y Billy Bob, se dio cuenta de que no podía seguir el ritmo de Angelina. Además, sus problemas de ansiedad y depresión hacían difícil mantener una relación. Había hablado abiertamente de sus problemas mentales, y la presión de su vida pública le hizo dudar de su capacidad para mantener la estabilidad en el matrimonio. Al final, Billy Bob decidió que la separación era la mejor opción para ambos. Aunque abandonó el matrimonio, mantuvo que no había mala sangre entre ellos. Hablaba muy bien de Angelina, diciendo que era una persona maravillosa y que le había dado muchas experiencias significativas en su vida. La decisión de divorciarse no fue un reflejo de su carácter ni del amor que se tenían. A lo largo de los años han sido capaces de mantener una relación respetuosa. Siguen en contacto de vez en cuando, mientras ambos siguen adelante con sus vidas. ¿Cómo están ahora? ¿Están contentos con sus decisiones? Averigüémoslo. La vida de Billy Bob y Angelina Jolie después del divorcio. Veinte años después de su separación, Billy Bob Thornton y Angelina Jolie han tomado caminos diferentes en la vida. Angelina se casó con Brad Pitt y formó una gran familia, convirtiéndose en una de las mayores estrellas de Hollywood. Además de actuar, también ha apoyado activamente los derechos humanos y las actividades humanitarias, lo que le ha creado un legado más sólido fuera de la industria cinematográfica. Billy Bob, por su parte, ha optado por una vida más privada y tranquila. Tras el divorcio, siguió dedicándose a su pasión por la música y la interpretación, pero intentó mantenerse alejado de la atención mediática a la que a menudo se enfrentaba Angelina. Trabajó en películas y programas de televisión a un ritmo cómodo que encajaba con su personalidad. A pesar de la ruptura, ninguno de los dos guardaba rencor. Billy Bob solía hablar con cariño de Angelina, diciendo que seguían en contacto de vez en cuando, y que siempre la respetó. En las entrevistas, la calificó de mujer maravillosa, y subrayó que, aunque sus vidas habían tomado rumbos distintos, no había rencor entre ellos. Billy Bob dijo que no se arrepentía de la relación ni de su ruptura. Ambos han seguido adelante y el respeto mutuo se ha mantenido a lo largo de los años. Aunque esta historia viene de lejos, el vínculo entre Billy Bob Thornton y Angelina Jolie sigue siendo especial, y el camino que han recorrido sigue aportando muchas reflexiones interesantes a los fans. ¿Qué opinas de Billy Bob Thornton? ¿Fue acertada la decisión de Billy Bob Thornton de divorciarse de Angelina Jolie? Estamos deseando conocer tu opinión en la sección de comentarios. No dudes en expresarte. No olvides darle a me gusta, comentar y suscribirte al canal para estar al día de los próximos contenidos interesantes.